Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenido una vez más a la Liga Intermedia de Puerto Rico, categoría sub-22, buscando el próximo equipo que va a pasar las semifinales, acompañando el equipo de los Mets de Guaynabo por el lado izquierdo de la llave. Por el lado derecho, el sábado comenzamos con ABB y el equipo de Las Piedras. Así que bienvenido, dale like, dale share y disfruta de este manjar deportivo residencial Luis Llorén Torres, donde se busca el pasado a las semifinales con la serie empatada a un partido por bando. Gran golpe que cogió un jugador, pero al parecer está bien. Dos iguales. Voy a arreglarle el squad ahora. Ok, 4-2, domina Cataño. Mucha defensa, el público pidiendo acción a ambos equipos. Con el balón Cataño, sale Wilmer, que es peligroso de ahí, no pudo ser. Rebote que controla el equipo de Mayagüez. Va Mayagüez a penetrar, falta personal. El árbitro lo mangó empujando. Al saque, Crispín. La busca en el poste para Cancel, que falla. Rebote que controla Colón por Cataño. Le entrega para Kevin Rodríguez. Incómodo Rodríguez. Rebote para Crispín. A correr el equipo de Mayagüez. Va por el costado izquierdo. 7 minutos del primer parcial. Buen estilo de Kevin Rodríguez. 3-1. Buen crossover. Cogió hacia el reloj. Ese muchacho anda visorioco. La entrega para Wilmer, que anotó 30 puntos en el último partido televisado por Facebook allá en Cataño. Wendell también está en el equipo de Mayagüez, está en la banca ahora mismo, de los conocidos de la Liga Intermedia. Wilmer con el balón la saca fuera de las líneas, el equipo de Mayagüez. Saludo a Zaya por ahí, siempre en la transmisión. Wilmer Lugo, peligroso ese jugador, se mete por el medio entre dos. Ofensiva, caseta de campaña le pusieron, y la intención, la intensidad del partido está en 1000 ahora mismo. El público presente también le pone energía a ambos equipos. Con el balón Dariel Soto se mete por el medio a lo, ¡uy! A lo bravucón de barrio. 4-4. La transporta Kevin Rodríguez. Sigue Kevin a buscar la penetración. Le entrega para Wilmer. Wilmer peligroso. La saca afuera. Decide penetrar. Flotadora por el cristal. La bola no quiso entrar adentro. Nada. El árbitro canta falta personal. Intenso, intenso el partido. El dirigente del equipo de Cataño es Iván Río. Y por el equipo de Mayagüez, Iván Vélez. Dos experimentados dirigentes que en ningún momento van a permitir ni van a tirar la toalla. Es matar
o morir. Wilmer con el balón, John Pa corta, la que duele, falla, rebota en las alturas para Heriberto Rivera, el mismo la transporta por el medio jugando, es una zona como 2-3, principio hombre a hombre Cataño, ahora están hombre a hombre, Crispín un poco más suelto, sigue la defensa de Cataño, la va a perder Mayagüez, al piso Cataño, se queda con el balón, va a ver canasto si la pasa, arriba. Canasto para Brian Calderón, 6-4. Dominan los negros, ellos son los lancheros de Cataño. Sale Crispín, entra el número 12 por Mayagüez. Robiel Lee, vamos a decirle Lee por si acaso el nombre está mal. Con el balón Mayagüez en el costado, lo defiende Wilmer y lo reta a tirar. Ya hay guerrilla aquí, la saca afuera. Uy, qué mal pase, Kevin Rodríguez a correr. 3-3, arriba Rodríguez, la sacó fuera de la línea el equipo de Mayagüez. ...4-49... solamente 10 puntos entre los dos equipos. Esto está peor que el Mundial de FIBA. El triple para Cataño, muy desviado. El balón le corresponde a Mayagüez. Ambos equipos como tímidos. Primer partido Cataño lo ganó por más de 10 puntos. E igual el segundo partido Mayagüez, que lo ganó de 12. Crispín con el triple, la metió todo en el calentamiento. Buena defensa de Mayagüez, se queda con el balón Cataño. ¡Uy! ¡Pase de fantasía! Robiel Lee con los puntos para su equipo, aportando en asistencia. Buen canasto para Diego. El triple para Kevin Rodríguez. Vuelve a fallar. Rebote para Mayagüez. La transporta. El rebote y a correr. Este Ball. Entrega para Diego, que está solo con tiempo y espacio. Falla. Rebote que controla Robiel Lee. Buena defensa de Cataño. La lleva Wilmer. Wilmer doble paso arriba. Falta personal. Se coge todo el tiempo del mundo en el tiro libre, falló el primero. Hay algo mal, está 6-6 el partido. Wilmer para el segundo, falló los dos. Falló los dos Wilmer. Salió de oro el equipo de Cataño, se queda con el balón. Viene la primera sustitución por el equipo de Mayagüez. El número 16, él es Luis. También está en cancha Wendell Barreto. Así que es la segunda sustitución del equipo. La saca afuera. John Pa corta para Cataño. No pudo hacer. Rebote rápidamente. Para Luis, que acaba de entrar aportando. Un rebote para su equipo. Wendell, John Pa corta, la que duele adentro para él. Campeón back-to-back juvenil, si no me equivoco. Wendell Barreto. También llegó hasta abajo en sus 20 y allí en sus 22 luciendo muy bien. En el partido anterior anotó 12 puntos para ayudar a Mayagüez a empatar la serie. Por eso hoy estamos aquí disfrutando de este tercer partido de la serie. La pone en juego el equipo de Cataño.
con José Rosado, el triple de bien lejos, el zurdo. Mucha calaca, ventaja de uno para Cataño. La defensa de Cataño, el pase para Crispín, muy fácil arriba. Lo estaban esperando 10 por 9 a correr Cataño. Ambos equipos están corriendo. Mucha defensa, el triple para Rosado, no pudo ser. Rebote para Wilmer, arriba vuelve a fallar, el mismo Bravucón. Dos rebotes ofensivos, le llegó el canasto a Wilmer. Viene Wendell, la saca afuera, Mayagüez con el triple, no pudo ser. Rebote que controla Yaciel Colón, la va a perder, no la perdió. La sacó fuera de las líneas, Wendell Barreto. Buena defensa de Wendell, pero más bravo, siguió a penetrar. Yaciel con el rebote, no pudo ser, se queda con ella, Crispy. El pase arriba, falta personal. Antideportiva. Crispín para dos tiradas libres. Va Crispín, el primero no pudo ser. Crispín para el segundo, anotó el segundo. Le da ventaja de dos. Ok, lo pusimos mal otra vez. Empate el partido, 11 iguales. Restan 2 minutos 8 segundos. Barreto con el crossover, se va a meter, le entrega por el costado. Buena asistencia. Segunda asistencia para Wendell Barreto. La transporta Josué Ponce, le entrega para Rosado, para Wilmer. Wilmer a Rosado, Rosado no la devuelve, el triple, muy desviado. Anotó uno y lleva dos fallados en línea, está suelto. Ambos dirigentes han sido, déjame ver, amonestados con técnica los dos por pasarse de la línea. Obviamente hubieron algunos sucesos en el segundo partido y hoy hay que tener el juego en control. El pase por el medio, buena defensa de Cataño, la recupera Cataño, se sacude Cataño al suelo, bola entre dos. Intenso el partido, intenso. Y para colmo, ambos dirigentes se llaman Iván. Saludo a Londra por ahí conectada. El balón Cataño con Wilmer. Buena la intención, mala la ejecución. Domina de dos Mayagüez cuando resta 1 minuto y 5 segundos. Wendell con el balón, le entrega por el medio. No hubo pase extra, tablada. Él mismo se queda con el balón, falta personal. Las van a cantar todas. Las van a cantar todas. En la personal, Heriberto Rivera anotó el primero. Ventaja de 3. Si nos dejamos llevar por el récord, obviamente Cataño llegó primero en su división y si no me equivoco fue el mejor segundo récord o el tercer mejor récord de todo el torneo. Así que creo que el equipo de Cataño es un poco más favorito en el papel, solamente en el papel, eso no tiene que ver nada en la cancha.
Cataño con el balón, domina de 4 el equipo de Mayagüez, se va a meter por el medio. Buena defensa de Mayagüez, corrió con el balón. Al saque Crispín, cuando restan 40 segundos, Wendell Barreto con el balón. Sigue Wendell, el pie arriba. Wendell, buen pase de Wendell, buscando la tercera asistencia. Falta personal, dos tiradas libres para Luis. Wendell debe tener como 18, 19 años como máximo. Buena visión de cancha. Juega muy bien. Fue el MVP de la final en juvenil. Y si no me equivoco, llevan 2 años consecutivos. Sergio Sandoval dice que va a Azul Lanchero. 17 por 11, de 6 la ventaja. A penetrar Cataño, recibe falta personal. Pueden destapar el aro ahora. Cuando ve la personal, Edgar García. Siete por 12, de 5 la ventaja. Va para el segundo, adentro. Recorta la distancia cuando restan 23 segundos. Queda una más del primer parcial. Estos juegos así terminan como en overtime. Terminan en tiempo extra. Vamos a ver. 17 por 13, Wendell con el balón. Lo defiende Edgar García, Wendell le entrega por el costado, va a haber un triple, nada. Rebote para Mayagüez, así mismo la cosa, así mismo la tira. Un segundo, de lejos, de media cancha, no pudo ser. 17 por 13, la ventaja de 4 puntos para el equipo de Mayagüez cuando vamos al segundo parcial. Regresamos. Damos comienzo al segundo parcial. Con el balón Wendell, la entrega, el triple zurdo adentro.
Está suelto el equipo de Mayagüez. Robert Lee. Oye, yo espero que se diga así. Wilmer le entrega por el costado. Falta personal de Wendell. De 7 la ventaja. El pase para Rosado, el zurdo, la compartió, el triple, buena defensa de Mayagüez. Uy, llegó tarde el Lee en la defensa, falta personal. Hay 3 tiradas libres, importante. De anotar las 3, se pone el partido solamente a 4 puntos. A 2 posesiones de balón. Edgar García en la personal, pero el primero es bueno, adentro para él. Va para el segundo, Edgar García. Falló el segundo. La puede recortar hasta 5. Todo está en sus manos. Mientras más cerca se mantienen los equipos, más esperanza hay. La transporta Wendell, que sigue jugando la 1. Pasaron a la 2 a Diego Torres. Ahora mismo la tiene Diego. Para Wendell, que va de 3. No pudo ser. Rebote para Wilmer. Wilmer Lugo. La entrega para Rosado. Rosado se le vuelve a Wilmer. ¡Arriba! ¡Ofensiva! Fue buena la jugada, pero lo estaban esperando. Se siguen moviendo bien en defensa. Siguen moviendo los pies. Las piernas. La cadera. La espalda, la ponen en el lugar correcto, ofensiva. La segunda que recibe el equipo de Mayagüez. Crispín para Lee, para Torres. Torres para Lee, el zurdo, ¡le gusta! ¡Le gusta, le gusta, le gusta! El triple para el zurdo. 23 por 15, Lee le da ventaja de 8. Mayor ventaja del partido al momento. Del segundo parcial, 8-30. Sigue la defensa de Mayagüez haciendo estrago. Rebote para Mayagüez y van a correr. La tiene Torres, levanta la vista, muchachos. La levantó, ofensiva. Se desquitó el equipo de los lancheros. Ofensiva recibida por Kianis Díaz. Sale Rosado y entra el número 15, Jerons Vega. Cataño a tratar de buscar el ritmo. Entrega para Vega. Vega para Vázquez. Vázquez para García, que por poco la pierde. Fantasía. Un fadeaway raro, rebote ofensivo, 2 rebotes ofensivos para Cataño. Se queda con ella Mayagüez. Mayagüez está jugando bien. Barreto para Lee. Lee decide penetrar el zurdo. Le entrega para Crispín, que las metió todas, todas en el calentamiento. Falta personal. El zurdo Lee se mueve bien en la cancha, mete el triple. El dolor de cabeza al momento. Y Wendell, que tiene una visión increíble. De media cancha fue el pase. Por 15, anotó 1. El pase, los lancheros.
buscando qué hacer, sigue Mayagüez defendiendo, se viró, incómodo, sigue la defensa, la saca fuera de las líneas el equipo de Mayagüez cuando hay tiempo pedido por los lancheros. Regresamos. Buena defensa de Lee otra vez, el héroe en la primera mitad, pase de Wendell otra vez arriba, hubo quileo por la posición número 4, le engancharon para el opuesto, la quileó punto para Cataño. Y tiempo pedido. Un tapón y pidió tiempo rápido, Iván Ríos. No, Iván Río no, Iván Vélez. Va de laboratorio. ¡Uy! Ofensiva. Le leyeron la jugada. 24 por 15. ¿Qué serie esta? Y contra Guaynabo, cualquiera de los dos que pasen, le van a dar problema a Guaynabo. Apúntalo, apúntalo. Guaynabo es el favorito, para el que no sepa. Yompa corta, súper larguísima, vuelve a fallar el equipo de Cataño. Guaynabo es el favorito, pero en sub-20 el favorito no ganó. Ninguno de los top 3 ganó el campeonato en sub-20. Y en sub-22, Crispín la entrega por el costado, no pudo ser, Crispín arriba, vuelve a fallar, rebote para Cataño, ambos equipos responsables en defensa, sacrificándose los dos, ofensiva, es Lee, ofensiva otra vez, 4 en el partido, 2 por equipo. Caseta de campaña, la materia es intraspasable, me decía mi profesor de física. Al parecer,
tenía la razón. Cada vez que pasa un partido, buen canasto. Me doy cuenta que tenía la razón. Rodríguez con el balón, le entrega para Edgar García. Para Jerons Vega. Sigue el pase misín, pase misón. Papa caliente. Tiene que haber un canasto, falta personal. Algo es algo. De 11 la ventaja para el equipo de Mayagüez, municipio. Que el viaje es largo. Es difícil bajar a perder un partido. Salió Wendell con 3 asistencias en el partido. De la segunda unidad. 2 puntos para él, 3 asistencias. Aproximadamente jugó 7 minutos. Y restan 6 con 13. 26 a 16. Anota el primero Brian Calderón. Calderón para el segundo. Anotó el segundo. Recortó las distancias. Pierde de 9 los lancheros. Le pone presión, la saca fuera de las líneas. Los lancheros. Estamos en el segundo parcial, todavía tienes tiempo de llegar a Residencial Luis Llorens Torres, una de las mejores canchas que hay en Puerto Rico. Y qué mejor que para un tercer partido de esta serie, donde es matar o morir. Sigue el equipo de Mayagüez, buen pase, mejor la defensa de Cataño. Buena defensa de Cataño. La pone en juego Crispín. Para Lee, que es peligroso. Lee sigue. Uy, le engañó completamente. John Pagorta falla. Rebote que controla Brian Calderón a correr. Sigue el equipo de Cataño. Arriba, adentro. Asistencia del 11. Canasto del 10. Brian Calderón hacia Edgar García. Buena defensa de Cataño, motivados en defensa. Va el triple, se queda corto. Rebote para Brian Calderón, le entrega otra vez para García. García la cambia con la zurda, falla. Rebote para Mayagüez. Mayagüez a correr, la entrega por el costado T-Nobel. Y eso le va a costar la banca. Viene sustitución, Heriberto Rivera. Qué malo es hacer T-Nobel en transición. Por el medio. Rodríguez. La entrega para Calderón. John Pagorta. No pudo ser. Rebote que controla Mayagüez. Uy, se cayó solo. Le entregó. Salió de oro. Cataño va de 3. No pudo ser. Rebote de Crispín. Sigue Mayagüez, está solo con tiempo y espacio adentro para él. Heriberto Rivera, de 10 la ventaja para Mayagüez. 4:30 del segundo parcial. Calderón con el balón para Rodríguez. Viene Wilmer en sustitución. Buen pase adentro, falta personal. Antideportiva también. No van a dar break en el partido.
La va a poner en juego. 4-25. Falló los dos el equipo de Cataño. Del costado el triple. Sigue Cataño. Defiende bien Mayagüez. Incomodísimo adentro. La noticia, mírala ahí, Cookie acaba de firmar. Por el medio Mayagüez, falta personal. Noticia de última hora, subestimado Underdog. El Cookie a jugar con los Underdog. Con el balón Lee. Sigue Lee. La entrega, el triple para Mayagüez. Dariel Soto con el triple. De 11 la ventaja para Mayagüez. Al parecer el viaje no le hizo daño. Y vinieron a ganar Wilmer Riposta con el triple falla. Rebote para Mayagüez. Uy. Falta personal de Don Lanchero. 32-21. Viene el número 31 y hacia el Colón. Tiene que despertar Wilmer para que las posibilidades crezcan del equipo de Don Lanchero. Falta personal a la línea personal. El número 17, José Matías. Matías, uy. Desde que la tiró, desde que la soltó, la bola entró. Otra vez. Buen release de 13 la ventaja para el municipio de Mayagüez. Wilmer Lugo buscando qué hacer, la entrega para Rodríguez. Rodríguez para Vázquez, se la vuelve a Rodríguez. Buena defensa de Mayagüez que se mueve muy bien en defensa. Flotadora de bien lejos, están obligando a tiros incómodos al equipo de Cataño. Ningún tiro fácil al momento. Va a poner en juego los Lancheros, Wilmer, la penetrada arriba, Wilmer por encima, incómodo otra vez. Sigue la defensa haciendo estrago. Mayagüez, este muchacho, ¿qué hizo? La metió Mr. Anser, eso fue lo que hizo. De costa a costa paró. Jumpa corta adentro para él, de 15 la ventaja de Mayagüez. Municipio, tiempo pedido de emergencia para los Lancheros.
Lucio Cataño, no le sale nada, pero la defensa de Mayagüez potente, arriba Ali. 38-21. Es Lee y no Bruce Lee. No es Bruce Lee, por si acaso. El triple para Cataño, la bola entró y salió. No da segunda posición a correr el equipo de Mayagüez. Sigue Mayagüez con Dariel Soto. Mucho movimiento de balón de Dariel. Sigue Dariel, lo doblan. Pasa la Dariel. Sigue el equipo Mayagüez, buen pase adentro. Heriberto Rivera pone el partido a 19 puntos. Sí, mi gente, a 19. Sigue el equipo de Cataño sin poder reaccionar por el medio. Atropellado, falta personal. Mi gente, aproximadamente en los pasados 7 minutos, Mayagüez no ha dejado un solo canasto fácil al equipo de Cataño. 21 puntos en la primera mitad para Cataño. Cuando restan 1.49, ya el equipo de Mayagüez está rozando los 45. 40 por 21. Pueden llegar a 45 antes de la mitad. Es una liga que se defiende mucho adentro para Cataño. Josué Ponce poniéndole el vendaje a la herida. Va para el segundo. Lo anota también. 40 por 23. Buen crossover. Cuidado. Cuidado con los crossover. Cuidado con los tobillos. Soto le entrega para Ali. Falta personal. Tres tiradas libres. Llueve y no escampa. Y aquí, por cierto, no se moja. Segundo también lo puede poner a 20 por primera vez en el partido. Anotó los tres. Tripleta deportiva de 20, la ventaja de Mayagüez. Oye, esto no se ha acabado. Así mismo Cataño lo ha hecho en otros partidos. Y más ahora que es un juego de eliminación. Riposta el equipo de Cataño. La segunda mitad va a ser clave ese tercer partido. De cómo va a quedar el partido. Buena defensa de Cataño. La recupera. Correr Cataño. A correr Cataño. Falta personal. Uy. La bola se salió. Dos tiradas libres para Josué Ponce. Va a entrar en sustitución Wendell Barreto. Josué Ponce, la personal, anota el primero. Va para el segundo, importante, los tiros libres. Ya vienen descontando el equipo de Cataño. 43 por 27, falta personal innecesaria. Creo que hay bono para ambos equipos. Innecesaria la falta personal. Lleva Wendell Barreto a la línea del tiro libre. Hay una riña increíble entre estos dos equipos. Obviamente una riña deportiva. Ni se tocan los muchachos. Wendell en la personal.
Anotó el primero Wendell. Va Wendell para el segundo. Él sabe que es importante, él sabe que hay que anotarlo. Falló Wendell, rebote para Cataño. A correr el equipo de Cataño, falta personal, lo van a cantar todo. Pero todo es todo, mi gente. Todo se va a cantar. Se le puede ir de las manos el partido a los árbitros. Ya la serie ha dado mucho de qué hablar. En la línea Ponce falló el primero. Anotó el segundo. 44 por 28. Ya están ahí a 16. Ya se despegaron de los 20. Se pone interesante el partido una vez más. El triple no pudo ser. La va a sacar fuera de las líneas el equipo de Mayagüez. 41 segundos. Si juega la última el equipo de Cataño, bueno, va a restar algo de segundo. Arriba Cataño, buen canasto. De 14 la ventaja. Canasto para Josué Ponce. Sigue descontando los lancheros. Ahora son los lancheros los que defienden bien. La saca fuera de la línea el equipo de Mayagüez. Y vuelve Cataño a tener el balón y la oportunidad de seguir descontando para llegar al tercer parcial con menos ventaja. Buena defensa de Mayagüez. Arriba, falta personal. Se ha echado el equipo al hombro Josué Ponce y ha ido tres veces consecutivas a la línea personal. También anotó una guira. De los últimos 9 puntos del equipo de Cataño, lleva 7 Josué Ponce. Anotó el primero. Sigue el descuento. Ponce sabe que es importante. Se concentra y lo anota. De 12 la ventaja para Mayagüez, que llegó a ser de 20 hace 2 minutos. Ya está de 12, se lo dije antes. Que ese tercer parcial va a ser el más importante del partido. El balón para Wendell. Restan 3 segundos. La entrega para Ali. ¡No pudo ser! 44 por 32. De 12 la ventaja para Mayagüez. Cuando vamos al descanso. Regresamos.
Damos inicio al tercer parcial. Vamos a ver qué estrategia traen ambos dirigentes. El triple para Cataño, adentro no pudo ser. A correr, ahora tienen el otro lado el equipo de Mayagüez. Dariel Soto con el balón. Sigue Soto. Para Heriberto. El pie arriba de Gustavo. La entrega para Soto que va de tres. Nada, el mismo se queda con el rebote. Sigue Soto, va a penetrar. Se encontró a Wilmer. Buena defensa de Wilmer. Incomodísimo el tiro para Soto. Buena defensa de Wilmer que tiene el balón. Sigue Wilmer. Se la devuelven. Rodríguez. Rodríguez buscando qué hacer. Sigue la defensa de Mayagüez. Arriba, falta personal. Hubo contacto arriba. Primero Cataño. Para segundo importante, lo anotó. Se acerca el equipo de Cataño a bajar esa ventaja a menos de 10. La lleva Soto, el equipo de Cataño sigue jugando hombre a hombre. Defendiendo todas las cortinas, el equipo de Cataño. Le entregan para Soto. Soto la tira por encima, no pudo hacer. Rebote en las alturas para Yaciel Colón. La lleva Wilmer. Ha aparecido Wilmer hoy. Rodríguez arriba, lo bravucón. Buen canasto para él. Llegó el descuento de 9, la ventaja para Mayagüez. Soto con el balón. Es una zona montada que donde quiera que vaya Lee, le va a salir el hombre, no importa qué. La estrategia al momento por Cataño, las últimas posesiones de balón le ha funcionado. Sigue Soto con el balón, lo defiende Rodríguez. Va a penetrar a lo bravucón, falta personal. Primero de 10 en la ventaja. Anota el segundo Soto. Importante que se anoten los tiros libres para ambos equipos. 7:55. Will para Rodríguez. Cierran bien los espacios. Mayagüez, lo sigo repitiendo. El pase para Rodríguez. Rodríguez, uy, buena defensa de Mayagüez para Crispín. Al frente para Lee. Adentro para él. El zurdo no le da break. En la primera que falla el equipo de Cataño, los hacen pagar el equipo de Mayagüez. Tienen buen contraataque también. Rodríguez le entrega. Estaba solo, decide penetrar, falla. Él mismo se queda con el rebote. Luchándolas todas Edgar García. Para García, tiene a Wilmer por un lado, tiene a Yaciel en el poste. Sigue Yaciel, uy, se quedó corto. El rebote para Wilmer, lo luchó Wilmer, uy, técnico para Wilmer.
está dudoso, estoy viendo el replay, está dudosa la jugada. Se quedó corto, Wilmer fue a buscar, sale fuera. No vi la cámara bien, no se vio completa la jugada, pero le dieron técnica. El primero es bueno. De 14 la ventaja. Me dicen que Iván Ríos e Iván Vélez. Tienen una competencia increíble torneo por torneo. Al momento esta serie, este empate, veremos a ver quién la domina. Al momento Mayagüez que gana de 14. Sale el número 4, Heriberto Rivera, entra el número 17, José Matías. Wilmer a la personal. Estaba dudosa porque Wilmer iba cayendo fuera de las líneas y obviamente recibió un contacto y se la quiso tirar a uno del equipo de Mayagüez. Hacer entendió que fue de maldad y le dio técnico a Wilmer. 49 por 37, de 12 la ventaja. La lleva Soto. Sigue Soto, que es peligroso. Está solo, le entrega atrás. Uy, tablada, le dio muy duro la tabla. A correr Castaño. Se va a meter por el medio, se quedó atrás Lee. ¡Arriba! ¡Qué lindo el canasto para Josué Ponce! Que terminó fuerte el segundo parcial y está aquí acercando a su equipo a 10 puntos. Crispín para Soto, se quedó solo con el pie adentro. Ese muchacho no se le puede dar break. La cortina, siempre hay que mencionarla, de Gustavo Cancel. Uy, falta personal, se está moviendo Lee. Dos tiradas libres para Wilmer. El de la penetración fue Ponce, así que va la personal. Por 40, 6-7. Lo anotó Ponce. La transporta Soto, el mismo en la penetración con la zurda, falla. Rebote para el equipo Mayagüez, falta personal. Primero Luis. Va para el segundo. Lo anota y vuelve a ser de 12 la ventaja. Ponce con el balón. Buen pie arriba de Yaciel. Se quedó uno solo gracias al pie. El triple para Cataño. No lo aprovecharon. Rebote que controla el equipo de Mayagüez. La entregan para Wendell, la llevan al tempo del juego, restan 5:40 al tercer parcial. Sigue
Bien, Wendell. Wendell, buen pase. Encontró a Luis solo, que él mismo no sabía que estaba solo. Se le encontró el balón y no supo qué hacer. Falló el equipo Mayagüez, una fácil. A correr al ritmo está el equipo de Castaño, que no aprovecha el pase para Wendell. Si la hace él, no, no la hizo él. Arriba, buena defensa de Camacho. Se queda con ella Soto. Le entrega para Crispín, para Wendell. Wendell otra vez. Buena defensa de Castaño, que viene a correr. El pase por el costado. García arriba, adentro. Buen canasto para él. De 10 la ventaja, 4.56. En la carrera luce mejor el equipo de Castaño. A media cancha, Mayagüez. Crispín la saca, la entrega, siguen los pases, sigue el Misín. Arriba Luis, que le gusta tirar las incómodas. Vuelve a fallar Mayagüez, la lleva arriba. ¡Uy! Bloqueo ilegal. Dos tiros libres para Ponce. Falló el primero. Wendell entrega para Ali, cortando Soto, amaga con el triple, sale de ella, le entrega para Luis, se quedó solo otra vez, el triple adentro para él. José Matías, de 12 la ventaja para Mayagüez. Wilmer arriba está, el buen crossover, se sacó la defensa, el pase por el medio adentro. Lo hizo todo Wilmer, la asistencia para él. Canasto para Brian Calderón. 3.38 el tercer parcial. Barreto, el pide Luis. Barreto, John Pacorta, la que duele, falla. Rebote que controla Wilmer. El pase para Rodríguez, que decide esperar a su equipo. Sigue Rodríguez, la entrega por el medio para Calderón, John Pacorta por el cristal. De 8 la ventaja, llegó el descuento. Soto con el balón, se metió Soto por donde no cabe, pero le dio el balón al equipo de Castaño. Pase para Ali, el triple otra vez, no pudo ser, rebote, va arriba otra vez, adentro para él, aportando la segunda unidad, Marcos Antoni, rápido arriba está el equipo de Castaño, va el triple, no pudo ser, de 10 la ventaja. Peligroso Matías. El Wendell buscó el espacio, se metió por el medio, pase fantasía. 60-48. Qué bien lo hace Wendell Barreto, asistencia para él. Sigue Wilmer,
Wilmer lo va a atacar. Buena defensa. Wilmer la va a perder. La perdió. Buena defensa. La lleva Camacho. La entrega. Sigue Lee. El pase adentro. La saca afuera. La recupera Wendell. Sigue Wendell. Acomodar el equipo. 1.50 de 12 la ventaja. Sigue Wendell, va a atacar, el pie arriba de Luis, la entrega para Luis, Luis giró, recibe falta personal. Por 48, resta 1.44 y Cataño pide tiempo. Rodríguez con el balón, la saca afuera para Calderón, le entrega por el medio a Yaciel, arriba para Yaciel. Tiempo pedido aprovechado para el equipo de Cataño, que recorta la distancia a 12, cuando quedan un poquito más de 1.15. Wendell Barreto por el medio, pase fantasía otra vez, no la vieron venir. El pase adentro para Luis, que giró otra vez, le llegó a Luis. Le llegó a Luis, todas incómodas, es así. La disfrutó con giro incluido. Rodríguez por el medio para Yaciel. John Pagolta para él, falla. Rebote en las alturas, se queda con ella Calderón. Engañó a todo el mundo. Falta personal. Segundo importante, falló los dos. Wendell, 40 segundos para culminar tercer parcial, el electrizante tercer parcial
Yo dije que el que ganaba el tercero ganaba el partido. Mayagüez ha mantenido las distancias. Cataño por el momento la recorta. Wendel con el triple bien lejos de la de voleibol de la zaguero. 67-50. Wendel Barreto le da ventaja 17 a Mayagüez. Wilmer buscando qué hacer. Le entrega a Wilmer para Rodríguez. El pase adentro. Fácil el canasto. Pudo reaccionar el equipo de Cataño para que no doliera tanto ese triple. De la línea zaguero. De 15 la ventaja. Y todavía pienso que el cuarto parcial va a estar interesante. No se vaya nadie. Regresamos. Con el balón, el equipo de Mayagüez recibe falta personal. Falta personal antideportiva para el equipo de Mayagüez, el número 12. O el número 21, vamos a ver quién indica el árbitro. La ventaja. Falló el segundo. Sigue con el balón el equipo Mayagüez para Camacho. El triple, nada. No pudo ser Matías. Bola entre dos. De 16 la ventaja.
García con el balón, le entrega para Will, que recibe falta personal. Del cuarto parcial, queda un montón. Buena defensa Mayagüez, sigue la defensa, recibe falta personal. Sí, el que pierda se elimina, Omil Matías, el que pierda se elimina, así que está 1-1 y el ganador se enfrenta al equipo de Guaynabo Mets. El ganador se enfrenta a Guaynabo Mets por la llave del lado izquierdo. Por la derecha está Bayamón ABB versus el equipo de Las Piedras. Dos series sumamente poderosas por ambos lados. Falta personal otra vez. Esta ocasión fue de Matías. A penetrar el equipo de Castaño con Edgar García. Recibe falta personal. Primero García para el segundo, anotó los dos. De 14 saca Matías, entrega para Lee, sigue el zurdo, el crossover del zurdo, se quedó solo, el triple de película, costa a costa, resbalón y todo, recuperación de balón y triple para él. Sigue aportando el zurdo, pase de Wilmer arriba, se durmió la defensa. Canasto para García. La transporta Wendell. Están los dos dirigentes pegaditos los dos. Como para bachata. Sigue Wendell. Buena defensa de Castaño, la saca fuera de las líneas. Y el equipo Mayagüez pide tiempo. Matías lo mandaron sobre la línea. El balón le corresponde a Castaño.
Desperdiciaron el tiempo medido. Rosa con el balón para Wilmer. Se atrevió el triple, falla. Rebote para Lee. La pierde Lee arriba. García. Sigue Luis. Falta personal. Se canta todo. Transporta a Wendell, vuelve a la misma esquina, 7:45, de 15 la ventaja. Buena defensa de Cataño, a correr, la lleva García arriba, la bola salió, la va a recuperar Lee, él mismo se queda con el balón, le entrega por el medio. Mayagüez con el balón, decide sacarla afuera para Matías, que es peligroso. No pudo ser. Rebote para Rosa. José Rosado le entrega. ¡Uy! Lo mandaron. Ofensiva. Lo estaba esperando Lee. La quinta del partido. Del cuarto parcial, de 15 la ventaja para Mayagüez. Están secando la cancha. Presión a Wendell, sacó Lee, le entrega para Matías, sigue Lee en la penetración, la saca por el costado izquierdo, Matías con el balón para Wendell, encuentro sobre el de Wendell, se saca la defensa, sigue Wendell amagando, jugándole fancy Wendell, sigue Wendell con el crossover, no se la quita, le entrega para Lee, que es peligroso, Lee decide dársela a Matías, Matías penetrar, la saca afuera, mejor la defensa de Cataño, pase largo, arriba para Rosado, fácil el canasto. Empezó de una jugada fancy, uy, ahí va Wendell, le entrega el balón a Lee, buena defensa de Rosado, falta personal. Cataño poniendo presión y descontando pasito a pasito. José Rosado en la personal. No se quita Cataño. Uy, adentro para él. Rosado para el segundo, adentro. De 11 la ventaja. Sigue la presión del equipo de Cataño. Se queda con ella Calderón, adentro. De 9 la ventaja al saque Soto por el medio. Ahora va Mayagüez, tiene ventaja en el corrido. Le entrega Mayagüez, Marcos Antoni. Para Heriberto, Heriberto.
para Marco, se recibe falta personal. Buena defensa de Cataño. Hay mucho tiempo para remontar, 6 minutos 8 segundos. Pierde de 9 el equipo de Cataño. Y hay bono temprano en el partido. Marcos para dos tiros libres importantes. Con todo y que tienen la ventaja. Sustitución. Hubo un golpe. Y va a entrar Crispin a la línea personal. No sé si le conviene, ya que viene frío. Adentro para Crispin, de 10 la ventaja. Falló el segundo Crispin con el balón. El equipo de Cataño, Wilmer, doble paso adentro para él. Recortando la distancia de 8 la ventaja. Cataño nunca se quitó y ahí están defendiendo bien. Wendell la va a perder. La recuperó Wendell. Salió de hora el equipo de Mayagüez. Soto con el balón. Buscando el pie de Luis. Se queda Soto. Va a penetrar. La cambia con la zurda. Falta personal. El primero para Soto es bueno. De 9 la ventaja. Anotó el segundo de 10 la ventaja. Por el medio, Cataño adentro el canasto. Para Kiani Díaz y la presión. Sigue Cataño defendiendo. Wendel se queda con el balón. Hay bono. Tienen que saber defender. Crispin para Soto. Soto a penetrar por el medio. Falta personal otra vez. Restan 5 minutos con 7 segundos. Que esos 5 minutos van a durar 15 minutos. Fácil. Por 68 la vuelve a perder.
falla, rebote para Luis, la lleva Wendell. Wendell, el pase para Lee, que está solo, va de tres. Dándole aire al equipo otra vez, de 10 la ventaja para Mayagüez. A ripostar el equipo con Wilmer, el triple adentro para Wilmer. Toma y dame ahora mismo. El pase para Wendell. La entrega. Es Crispin quien tiene el balón. Sigue Crispin por el medio. ¡Ay! Falta personal y canasto para él. 80-71. Defensa de Mayagüez, atropellado Calderón, sigue la defensa de Mayagüez para Wilmer, arriba el buen pase para Wilmer, mejor el canasto para Cataño, vuelve a ser de 8 la ventaja para Mayagüez. Crispin sale de ella, la entrega para Ali, para Wendell, que va a acomodar el partido. 3:30 del cuarto parcial, Wendell Barreto con el balón, lo defiende Calderón. Sigue Wendell, buen crossover. La saca afuera para Crispin, que va de tres a la tabla. Fácil para Luis, no pudo ser. Falló Luis solo. Rosado por el medio, el zurdo. Fuera de la línea. El balón le corresponde a los lancheros. Falta personal. Cataño y Wilmer en la personal. Tiradas libres importantes. Wilmer en la personal, anota el primero y pone el juego caliente. Por 81, restan 3 minutos con un segundo. Wendell Barreto para Crispin. Entrega para Heriberto. La saca para Crispin. El pase adentro para Soto. La pierde el equipo de Mayagüez. A correr Cataño con Wilmer. Wilmer por el medio para Calderón, que va de tres, fallas. Rebote para Mayagüez. Desesperado el triple. Calderón estaba solo, pero la soltó muy rápido. De 6 la ventaja.
Sigue Wendell, tiene a Crispín por el costado derecho. Wendell buscando qué hacer para Heriberto. Falta personal o corrió. No, se le acabaron los 24 al equipo de Mayagüez. El pase para Calderón, arriba, de 4 la ventaja de Mayagüez, tocando la puerta el equipo del Lanchero. El pase por el costado para Heriberto, arriba, no defendieron, ventaja de 6. Respira Mayagüez, el pase para Calderón, para Wilmer. Wilmer la saca para Ángel Vázquez, el triple, la bola pega arriba y sale fuera de la línea, le corresponde a Mayagüez. Cae al suelo, falta personal. Ventaja de 6 en la línea personal. Falló el primero. Wilmer con el triple, no pudo hacer, rebote que controla García, arriba García por el cristal, adentro para él. De 5 la ventaja, 1.27, Crispín al saque, le entrega para Heriberto. Heriberto para Crispín, sigue Crispín, se la vuelve Heriberto. Crispín con el balón, 1.15, 84 por 79. Sigue Crispín, buena defensa. ¡Uy, el pase! ¡Falló solo! ¡Falló solo Matías! ¡Arriba Cataño! ¡Falta personal! ¡Falta personal de 5 la ventaja! Recortando las distancias los Lancheros, pierden de 4. Anotó el segundo a una posesión. Se ha puesto el equipo de los Lancheros. 84 por 81. La lleva Soto. Buena defensa de los Lancheros para Crispín. El pase largo. Se la llevó el equipo de Cataño. Arriba. Salió. Se salió el balón. Falta personal. Se salió el balón de Edgar García. Se ponía a 1 el partido con 50 segundos.
y comete su quinta falta personal. Luego no acto para cardíaco. Tiró con la mano de palo. No la acomodó bien. La bola se salió. Soto para el primero, adentro para él. Respira Mayagüez. 85-81. El segundo adentro también. 50 segundos, ventaja de 5. Los lancheros, se les ha sido difícil y no pudieron aprovechar. Va el triple adentro, nada. Rebote para Wilmer que la pierde. Crispin cayó sobre la línea. El balón le corresponde a los lancheros cuando hay tiempo pedido. Restan 39 segundos. Domina de 5 el equipo de Mayagüez. De 5 la ventaja, la pone en saque Rodríguez, arriba Wilmer, buena defensa de Mayagüez. Se queda con ella Calderón, arriba Calderón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Calderón? La quiso hacer él, el pase para Mayagüez. Sigue Mayagüez con el balón, creo que no tomaron la mejor decisión. La forzó demasiado Calderón. Falló el primero. A correr Cataño, 86-81, el triple adentro. Para Rosado el triple. 86-84 con 14 segundos y juego todavía. Va a haber tirada libre o puede haber corte de balón. Regresamos.
tiempo medido otra vez. Catorce segundos, 86-84. Que había montado Cataño y lo demás historia. Mayagüez pasa a las semifinales y ya tenemos las semifinales completas. Por el lado izquierdo se enfrenta el equipo de Mayagüez versus los Mets de Guaynabo. Y por el otro lado, Bayamón ABB versus el equipo de Las Piedras. Gracias a todo el que estuvo en la transmisión. Seguimos, estén pendientes de la página de Mr. Ansel y Liga Intermedia, porque hay mucho baloncesto esta semana y el fin de semana. Gracias a todo el que estuvo en el live. Bendecidos a todos. Dios los bendiga.